La siesta del poder. Si vas a dormir siesta, hazlo bien, potencia tu cerebro al máximo. Me explico, en realidad la mejor siesta es la que no se hace. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena higiene del sueño y tenemos un sueño y un descanso reparador por la noche, que es el momento en el que es más adecuado de forma continua, es el sueño mejor adaptado para nosotros y nuestra energía. Se sabe que las personas con mejor rendimiento cognitivo tienen un descanso nocturno entre 7 y 9 horas. No, no siempre más es mejor. A veces simplemente entre 7 y 9 horas es el ideal para tener un descanso y un sueño profundo, reparador y que potencia tu cerebro. Ahora, se está viendo que hay un concepto que es la siesta poderosa, power nap. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya que vamos a hacer una siesta, hagámosla bien. Y sí que se están viendo ciertos beneficios a la hora de hacer siesta, si se hace de la manera adecuada. ¿Cuál es la manera adecuada? En primer lugar, la duración de la siesta. La duración de la siesta no tiene que ser de más entre 20 y 40 minutos. ¿Por qué? Porque más de 40 minutos entramos en fases profundas del sueño que no nos permiten levantarnos con energía, nos levantamos más somnolientos. Entonces, no más de 20-40 minutos. Segundo concepto, el momento de hacerla. ¿Por qué es importante el momento? Porque tu cuerpo se mueve en base a unos ciclos circadianos de día y de noche. Un ciclo de 24 horas, pero se ha comprobado que también hay unos ciclos ultradianos, que suena muy raro, pero realmente es ciencia y está comprobado que son los ciclos de oscilación de energía de tu cuerpo. Y hay una bajada de energía a mitad de mañana, después de comer normalmente. Y en esa primera mitad de la tarde es el momento ideal para degradar esa adenosina. La adenosina se acumula a lo largo del día para generarnos el sueño. Entonces, si echas esa siesta en el momento del ciclo ultradiano de bajada de energía, degradas cierta adenosina suficiente para recuperar toda tu energía. Incluso hay estudios que demuestran que esta microsiesta adecuada, medida y en el momento adecuado es mucho más potente que el café para mejorar nuestra energía, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra memoria, etc. Entonces, ¿y si aún cogemos lo mejor de ambos mundos? Me explico. La coffee nap, la siesta cafetera. ¿Esto qué es? Esto es que el café y la siesta, al final, de alguna manera, lo que hacen es lo mismo. El café bloquea los receptores de adenosina para que la adenosina no se adhiera y no genere el efecto del sueño. Pero además, ¿qué pasa si tomamos café y nos dormimos la siesta? Pues te lo explico, porque a lo mejor esto es la panacea de cara a mejorar tu rendimiento cognitivo y potenciar la siesta. Y es que si tú te tomas un café, el café tarda 30 minutos en hacer efecto. Entonces, si te tomas un café, te echas a dormir automáticamente y por tanto degradas esta adenosina tan poderosa de la power nap, la degradas, eliminas esa adenosina de los receptores que coge el café a la media hora cuando ya te despiertas, están libres y se adhiere, tienes los efectos del café y los efectos de la power nap, porque el efecto es el siguiente: café, duermes automáticamente, se degrada la adenosina que bloquea para que el café no se pueda adherir y por tanto el café a la media hora, que es cuando hace efecto, se adhiere y genera ese chute doble, el haber degradado la energía de la power nap y el efecto del café en los receptores. Y por tanto, cuidado solamente con una cosa, y es no tomes tanto café como para bloquear demasiado estos receptores y que no haga efecto suficiente para que a la noche tú tengas sueño. Por tanto, 6 horas antes de dormir no es ideal tomar café, pero si es a primera hora de la tarde, cuando todavía tenemos muchas horas por delante, y no tomando exceso de café, sino un café normal, esto puede convertirse en algo que potencie tu rendimiento cognitivo, tu trabajo, tu estudio, tu energía para hacer lo que tengas que hacer. De alguna manera, la panacea sería la power nap derivada en la siesta cafetera, la coffee nap. Ahora bien, insisto, lo mejor, un sueño profundo y reparador por la noche, de 7 a 9 horas, y entonces no hará falta la siesta.